Hola, bueno, estamos llegando a Buenos Aires para debatir el presupuesto nacional y con mucho dolor, con mucha bronca, me llegan los primeros informes que estamos trabajando con el equipo respecto del presupuesto que presentó el ministro Duchovny hace pocas horas y lamentablemente, como lo anticipamos en la recorrida por las provincias, cuando presentábamos nuestro proyecto de ley, han decidido recortarle un 20%, es decir, el 50% de ese 40% de plus por zona austral que cobraban hasta hoy nuestros jubilados y pensionados, excombatientes de Malvinas, personas con discapacidad, a los que integran la región de la Patagonia Argentina, a los vecinos de nuestra Patagonia Argentina. Hace pocas horas, el gobernador de la provincia había desmentido esta versión, había dicho que eso no se tocaba y lamentablemente el texto del presupuesto así lo establece claramente según lo que hemos recibido anoche y en la mañana de hoy. Vamos a seguir luchando, le quiero decir a los patagónicos que vamos a insistir en proteger ese derecho que conquistamos allá por el 2008, de la mano de nuestra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no vamos a aflojar y que seguimos juntando planillas. Ya hay más de 25.000 rionegrinos que han firmado la adhesión a nuestro proyecto de ley para que se transforme en norma nacional el derecho del 40% por zona austral. Esperemos que los diputados y senadores de la Nación, y especialmente los diputados de nuestra Patagonia, los senadores de nuestra Patagonia, no permitan un nuevo atropello en contra de los intereses de las provincias del sur argentino. Un abrazo a todos, a no aflojar y vamos a seguir resistiendo este modelo económico de ajuste, de exclusión que pone a la Patagonia nuevamente como el patio trasero de la República. Les mando un gran abrazo.